Voy a ser breve porque esto es importante para que ustedes lo sepan. Nosotros, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta cuando vino el auditor con el balance y el colegio arrojó 9 millones y medio de pérdida, el Consejo de Administración decidió cerrarlo. Ustedes habrán visto por las redes sociales que han hablado mal de nuestro compañero tesorero Sarkis, que han salido a difamar, a tergiversar el verdadero problema de la pérdida que ustedes nos ponen a nosotros como responsables para administrar, y nosotros queremos generar, no administrar pobreza. Entonces se decidió cerrarlo, pero una persona que gestionó, golpeó la puerta, se cansó de golpear, y le abrió la puerta el señor ex intendente y actual ministro de Infraestructura, el señor Leonardini, y nos otorgó el 100% de subvención para abrir y para armar. Ese señor que golpeó y no se cansó hasta que no le dio respuesta se llama Jorge Hidalgo. Hoy no está presente, pero espiritualmente está acá al lado nuestro, acompañándonos. Él por problemas de salud no pudo venir, pero sí para hacer la gestión y para lograr de que el colegio tuviera continuidad, seguimos adelante. Entonces, queremos que todos los socios sepan que el señor Sarkis salió a defender la camiseta de la cooperativa. No fue ni agresivo, ni quiso hacer nada en contra de la voluntad ni de la maestra ni del colegio, una situación que nos llevó a un caos, pero con un final feliz. Y eso hay que festejarlo, porque la educación, una institución educativa en un barrio, en un gran bus tan popular, que sea privado, y que pasemos de una cuota de 7.900 pesos a una cuota de aproximadamente 2.500, a donde todos van a querer venir siendo privado y siendo el estilo del colegio. Eso es parte de la gestión que hizo Largo y el resultado del apoyo de todos ustedes. Porque la cooperativa es importante. Por eso llegó a los oídos en La Plata, ministro de Educación, y le dijo a Leo: quédate tranquilo, tienen el 100% en la dosa, en el jardín y en primaria. Así que nosotros estábamos contentos, esperanzados, se abrieron las ventanas de los cielos y Dios derramó esa bendición sobre los niños, sobre esa semilla que es la educación, y que nosotros como cooperativa nunca debemos dejarlo, nunca. Teníamos el corazón, como dice, el corazón partido, como Alejandro Sáenz, así estábamos, con el corazón partido. Pero gracias a Dios que, como a veces después del dolor de parto, viene la alegría y viene el gozo, y así estamos esperando.